a través de la cultura y el deporte, creándose esos espacios, siempre creímos que podíamos aportar mucho a todos los flagelos que está sufriendo nuestra sociedad. Así que en forma conjunta por eso lo estamos revalorizando. Y en el ámbito del turismo tenemos la suerte de compartir esta tarde con la ministra de Turismo de la provincia, una persona que entiende cuál es el concepto del turismo y estamos muy ansiosos por poder trabajar juntos. Si hay algo que nos distingue como comunidad es la solidaridad y el sentimiento que nos une a la figura de Ceferino Namuncurá. Quienes nos visitan reconocen ese modo que tenemos los chipayenses y siempre nos dicen de la manera que los atendemos. Seguimos trabajando con el CFI, el Consejo Federal de Inversiones, para llevar adelante los eventos vinculados al turismo, fundamentalmente la Semana de la Fe, que es la que nos lleva muchísimo trabajo y planificación en el mes de agosto. A través de un programa, sistema informático turístico, se equipó la oficina de turismo con una PC, una cámara digital y una impresora multifunción. Realmente fue una noche hermosa, la que nunca me voy a olvidar. A toda mi gente estuvo apoyándome. Y nada, prometo representar al pueblo de la mejor manera, como me lo propuse. Y nada, feliz. Bueno, ¿y cómo fueron estos días previos? Me imagino que también disfrutando y con mucha expectativa. Sí, fueron hermosos porque compartí con las chicas muchas cosas lindas, a pesar de todos los nervios, pensando en las pasadas y esas cosas, pero me gustó mucho compartir esta experiencia con las chicas, que hoy a dos pudo tenerla de mi lado. Y a las otras tres obviamente las voy a seguir teniendo porque son compañeras. Es una experiencia única que estoy viviendo y creo que nunca se va a repetir. Es algo que voy a llevar siempre como un recuerdo hermoso y nunca me lo voy a olvidar. Mi experiencia fue la verdad única, inolvidable, me ayudó como a crecer como persona y me ayuda a desenvolverme hablando con personas. La verdad es una oportunidad única y nada, fantástica, inolvidable.